Mi nombre es Basilio Vargas. Tengo 14 años. Trabajo en la mina La Cumbre. Mi jefe me dio una dobla que es trabajar 24 horas. Mi hermano se llama Bernardino Vargas. Tiene 12 años y es que está trabajando conmigo para ayudarme dentro de la mina. Nosotros somos asistentes de mi jefe que se llama Saturnino. Él está supervisando de una explosión de la dinamita. La parte más peligrosa de todo es el detonador, porque es muy peligroso, porque si lo puedo golpear más fuerte puede reventar. Solo si está generoso, el diablo nos va a dar una buena veta de plata y nos va a dejar salir vivos. ¡Tiro! ¡Vamos, tiro! He estado trabajando aquí 4 años y trabajar abajo sí es un peligroso porque puede pasar un accidente. Ya estaba por empezar las clases o la escuela. Para mí es muy importante el estudio porque ya no queremos vivir en la mina, ¿no? O sea, eso es lo más importante, ¿no? El estudio. Porque, o sea, hasta que salga profesión, o sea, me aguantaré en la mina, ¿no? Pero después, cuando voy a conseguir otro trabajo, ya no voy a estar en la mina. Cada día siempre los mineros suben con las volquetas porque es más fácil y cada uno se va a donde pertenece, o sea, en qué mina está trabajando, ahí lado cada uno se va. Su costumbre de los mineros es llegar de 8:30 a 9. No, otros también suben por la mañana y al día siguiente por la mañana no ya regresan a su casa. Es la dobla, ¿no? Trabajan durante la noche más. En nuestra mina que donde estoy viviendo trabajan más o menos unos 10 mineros nomás porque la calidad está abajo y casi no se encuentra más en esa mina minerales. Aquí la vida en la montaña a veces es muy duro, ¿no? Porque las casitas están hechas de piedra y aquí arriba no tenemos calefacción y en la noche hace mucho frío. Las familias que viven aquí en el cerro, la mayor parte es del campo.
deben estar de 350 a 400, y lo que hacemos es cuidar las herramientas de los mineros a su trabajo de mi madre. Que va a ser el joven ganando hasta un lugar. En su pega, va a ser el joven gaspar con hasta con jóvenes por enviar hasta no estar y tengo. El vacío es como un papá de toda la familia, porque cuando está mi hermano estoy un poco más feliz. Todos los quiero mucho, más que todo a mi mamá. Luego, ¿Quieres? con mi hermano trabajamos en la mina. Le ayudo un poco. Vivo en el Cerro Rico, con mi mamá cuido la mina que están robando. Eso cuido. Mi padre no era minero porque nosotros solo vivíamos en el campo. O sea, hacemos intercambios, unas aguayos así de lana y lo vendemos de aquí a Potosí. Pero cuando ha muerto mi padre, cuando tenía 2 años así, nos hemos subido a la mina antigua que estaba ahí trabajando. De la mina antigua no hemos salido ni una vez más. A veces es muy duro, ¿no? Porque no habría un padre en la casa. Hay muchos ladrones que caminan de noche y es un poco peligroso, ¿no? Porque estamos cuidando 2 minas. Jugar en trica ya trica pues ya no está así sí. No, que dormir. Hola, tío. Hola, tío. Ya te ofrecer un poquito de coca. ¿Coca? Sí. Sabes que Bernardo, no, nunca tienes que dejar creer en el tío, porque si tú lo odias, lo ofreces las ofrendas, él también te va a castigar, te va
Hasta te puede matar con las explosiones, planchones. Se lo come al minero, o sea, lo mata y su alma se lo come. ¿Cómo te parece el tío? Ay, no, ni tan bien, porque no me gusta ver su cara. ¿Ahora te da miedo? Sí, un poquito. No tienes que tener miedo ahora. Me han dicho unos señores que se come el tío, te va a agarrar, se va a parar cuando estés en su ladito, señor, ¿sí? Por eso tengo un poco miedo. Por eso, o sea, no tienes que tener miedo al tío. O sea, tienes que tener fe en el tío. O sea, por eso tienes que darle ofrendas y él también se va a portar bien con vos. Eso es para que te dé más mineral y para que te cuide de los accidentes. Quería llevar a mi hermano al tío, o sea, para que él tiene mucho miedo, ¿no? Y cada día siempre vamos a venir al tío y ahí poco a poco se va a acostumbrar y ya no poco miedo también va a tener. No, aquí ya me pararon al box. Mi nombre es Saturnino Ortega. Guay. Como jefe, trabajo, digamos, en control, en trabajo más que todo la mina. A los chicos, yo los he enseñado. Les enseño siempre todo desde un principio, pero con calma, no es de golpe. La necesidad obliga a trabajar. Y en tus casos no solamente hay chicos, que hay dos chicos que trabajan, hay muchos chicos que no trabajan. Y entonces una tristeza bastante fuerte, como están echando su cuerpo al mismo fuego, como nosotros. Aquí en el cerro trabajan miles y miles de personas. Bueno, los mineros ganamos de acuerdo a nuestro trabajo, no tenemos salario. Si hay buena veta, se gana. Si no hay, tampoco no. Es la suerte del minero. Jefe, ahora van a sacar la carga. Nunca dejaría que mi hermano trabaje solo aquí dentro de las minas, porque me siento responsable, porque tengo que cuidarle dentro de la mina de los accidentes, de los colapsos también. O sea, tengo que ayudarle en todo, ¿no? O sea, que no le pase nada.
sea, los mineros mayormente mueren por la silicosis. O sea, todo el polvo que vas tragando se reúne y esos van comiendo a tu pulmón, va reventando, ¿no? A veces también un minero muere botando sangre. Eso es lo que hace dentro del cuerpo la silicosis. Como otros mineros son jefes, esos ya tienen la silicosis. Y por eso que los mineros rápido mueren a los 40, 35 años. Y yo no quiero morir en las minas, sino que solo quiero sobrevivir hasta que sea grande. Y por eso no quiero trabajar en la mina, porque es lo que me preocupa. Ya estaba por empezar las clases o la escuela y yo no tenía uniforme para ir a la escuela, ¿no? Y si no ibas a ir con esa ropa, o sea, te iban a botar, ¿no? O sea, lo que más necesitaba era el pantalón, los calzados, la camisa y la corbata, no solo para mí, sino para mis hermanos. Se ha costado 350 bolivianos, ¿no? Y para ahorrar no compramos el pan, ¿no? Solo para ella. Solo para mi hermanita. Alcánzale nomás, todo eso, que se jueguen las niñas. Las reglas más estrictas son los de uniforme, también del cabello. Cuando no te haces cortar el cabello, también no te dejan entrar. Esas son las reglas más terribles, o sea, que existen en esa escuela. Baja de escuela, baja. ¿Qué te dice tu profesora? No te ha dicho nada, no te ha dicho que hagas tareas, no te ha dicho que hagas, que vayas bien lavadita, bien peinadita, todo, ¿no te ha dicho? Ah, ya ve, entonces tienes que ir bien peinada, bien arregladita. Ya está, sí, está bien, ¿sí? Yo me hago cortar el corte que es semi-hongo. Con ese corte puedes ir nomás a la escuela, pero con el hongo no, porque del hongo es más largo sus cabellos, ¿no? Y con el semi hongo no es tan largo, sí, puedes ir. Ay, sí. Ay, esto me...
Usamos coca para que trabajemos dentro, aquí dentro de la mina, y es muy importante la coca para porque quita el sueño, quita el hambre y da más fuerza, ¿no? Es por eso que siempre utilizamos o siempre usamos la coca. ¿Cuántas horas vamos a trabajar? ¿Ah? ¿Cuántas horas? Todos los días. ¿Hasta qué hora? A las 6. ¿6? Uh-huh. Mucha agua se otra lámpara entre ahí. ¿Ah? A esa lámpara. Uh-huh. ¿A cuál? A estos. ¿Diremos estos? Por eso. ¿Has sabido el que fue? ¿Estás peor? De la casa salimos nosotros persignándonos, que nos ayude Dios, que no nos pase nada. Porque afuera nosotros creemos en Dios, que es el único, digamos, que es el Salvador. Pero dentro de la mina llegamos, las cosas cambian. Es decir, como es el mundo del Satanás, estamos entrando dentro de la tierra. Entonces, en esa parte, nosotros tenemos que creer en Satanás, en el diablo. Le hacemos por eso, creemos, a veces que le pedimos un favor, a veces de rodillas, a veces nos ponemos velitas. Entonces, es lo que tenemos casi, creemos en dos partes. Bien, golpea. Conozco a muchas personas que han muerto. Tal vez hasta el tío mismo los ha matado porque tal vez no les han dado ofrendas. Ese es el castigo ya del tío. Como que tantas vetas hay, entonces ya se presa, ya se 500 bocaminos. En cada bocamina hay tío, en cada bocamina. Siempre hay. Siempre lo tiene en cada bocamina el tío. Una bocamina no lo va a ver con sentido. Siempre, aunque chiquitito o grande, al gusto que le es, lo hacen. Siempre lo tienen. Y yo, para que no tenga más protección, más mineral dentro de las minas, porque nos cuide de los... Para que nos cuide de los accidentes, para que no estés minerales, para que no pase nada de las minas. Bueno, ¿sabes la historia del tío? No. Sí, ese tío trata de la época de la colonia. Cuando llegaron los españoles, los indígenas pensaron que eran dioses mandados del cielo. Y no era gente gente mala y que les hacían daño, ¿no? Y había una mita, ¿sabes qué es una mita? O sea, era un trabajo forzado durante 6 meses sin salir. O sea, con 20 horas de trabajo y 4 horas de descanso. Los indígenas no quisieron eso, ¿no? Y no querían trabajar más dentro de las minas.
O sea, se levantaron contra la corona española y diciéndoles, sí, yo no quiero trabajar más. Y él, y como el español dijo, como ellos creen en toda clase de dioses, construyó una estatua, o sea, un hombre con cola y cuerno. Y o sea, los indígenas les decía, y si tú no trabajas, este dios te matará. Y como no podían decir dios, decían tíos, porque en el alfabeto quechua no hay la consonante D. Y ahora lo han puesto un nombre, tío. O sea, nos dibujamos un tío y le ponemos su nombre. Cuando dibujamos, no lo creo, o sea, que se enoja porque lo adornamos así. Siempre nos gusta dibujar aquí en las paredes. Dentro la mina es muy duro, no es muy, muy peligroso también, y cuando voy a la escuela es como una vacación, no un poco siquiera de medio día. El primer día de la escuela, cuando llegué a mi escuela, ya estaban todos en su curso, ¿no? Y ya era tarde, ¿no? Estrellas saltan con mayor intensidad. Cuando fui a la escuela, mi primer clase era estudios sociales y he aprendido en mi primer clase del universo. 24 horas igual. Hemos hablado de los planetas, estrellas. Uno de los planetas que hemos señalado, el más pequeño, es el estaba bien nomás en mi primer día. Solo lo que me faltaba es que nadie, no había que me hable. Estaba así calladito nomás. Cuando estoy en mi escuela, otros saben que trabajo en la mina,
se insultan, ¿no? O sea, se dicen roba piedra, traga polvo. Es por eso que no quiero que sepan mis compañeros que trabajo aquí en la mina. ¿Vos de qué es avanzar? Está avanzando del universo. Dice que el universo todo el espacio. Los que están más cerca del sol es Mercurio. Después dice que Mercurio tarda en dar una vuelta alrededor del sol, ¿no ve? Sí. 88 días. Y para ellos dice que es un año. Y de nosotros 965 días tarda, ¿no ve? En girar. Y para los que viven en Plutón, ¿no ve? Un año es 260 y tantos años. No me digas. ¿A vos te gustan las clases de matemáticas, todas esas cosas? De mate no tanto. Más me gusta francés. No, yo todavía no estoy pasando francés. Yo estoy pasando charlas francés. Escribir no puedo, pero pronunciar rapidito puedo. Pues yo a mí me gusta más que la materia música. Matemáticas un poquito. Música igual. Explosión. ¿Qué está haciendo? Aquí abajo creo que es, ¿no ve? Sí, creo que es. Nos alistaremos. ¿Cuántos son? Dos ahí. Deben ser altos. ¿Por qué no se avisa mal, sobrino? Por eso, aquí adentro ha de ser. Creo que sí. ¿Tiro así, no? ¿Cuántos son? ¿Por qué no han avisado, pues? No se ha hecho estar. No se ha hecho estar, pues. Si se ha hecho otro, va a ser. Va a ser. El polvo rápido va a venir. Igual. El tío, cuando uno no le da la coca, ni el cigarro, ni el alcohol, le puede castigar con la explosión, más que todo. Porque, y si hace 10 explosiones, solo revientan 8, y entra a ver, puedes reventar los dos. Y ahí puede morir el minero porque los dos se lo pueden guardar el tío, porque para que le castigue eso guarda dos explosiones o una explosión. Pero siempre hay que contar las explosiones. Y si no contan los mineros, puede pasar un accidente. En poco tiempo ya vamos a certificarle al tío. Ahora está nuestra producción está poco y tenemos que hacer. O sea, en el sacrificio lo primero que hacen los mineros es van a la iglesia a rezar a Dios y vuelven a la mina a decorarlo al diablo, ¿no? Jesús nos ama siempre. No se cansa de amarnos. No se cansa de estar a nuestro lado. No se cansa de vivir a nuestro lado. Entonces vivimos entre el miedo y, y,
Yo veo que a veces vienes a la misa y por si acaso chayas más, para que no te vaya mal. Doble reforzamiento. Esto es un poco lo que pasa, ¿ves? Entra a la mina, pero doble reforzamiento, bien acompañado. Cuando miro los rostros de ellos, siento que no hemos hecho lo que debíamos hacer todavía. Veo volver a Jesús muriendo, sin esperanza, sin nadie que esté a su lado, queriéndole defender. Nadie ha podido llenarse de lo que ellos son, de lo que ellos han vivido, ¿no? Lo que hay que cambiar es que no crean en el Dios, que no le teman. Porque si no, siempre va a ser Dios el tío, no Dios Jesús. Al final han creído en el tío, pero su vida está destrozada. El mundo de afuera es el mundo del Señor. En la mina, el Tata Cacho está más afuera que el tío de la mina, que está más adentro. Entonces, él cuida que está guardado adentro el diablo. Pero cuando ya pasas la mina y entras a las profundidades, ahí ya no llega Dios. ¿Ve? Entonces, hay un miedo. Si no entra, ¿quién nos protege? Tiene que ser el tío. Después de matarlo también otra vuelta se libra, ¿no? También otro se pinta en la cara. Es una costumbre, ¿no? No, y después las esposas de los mineros están preparando un asado de llama, ¿no? Y también ya están ahí la coa. Con el resto de la llama, el jampiri vendrá y lo hacen quemar, ¿no? Si no le das los sacrificios, también te van a matar. Eso ya es como, estarías dándole sacrificio, pero de tu carne. Y es por eso también que en la puerta de la mina lo bañamos con sangre, es para que tome el tío. No para que tome nuestra sangre. Siempre jugamos en la puerta de la mina, futsal, ¿no?
domingos es. La Vanessa también juega con nosotros, siempre se quitonea, pero ella siempre quiere agarrar con la mano. Y para que no haga eso, lo llamamos a su amiguita, nosotros jugamos tranquilamente. Mi hermano, lo que no puede yo lo enseño, pero o sea, siempre yo le gano, yo. Y, pero en arquero me gana. Siempre a mi mamá le gusta ver tele, o sea, los terrores le gusta ver a mi mamá. O cuando unos muertos del cementerio o como momias se levantan así, eso le gusta ver. A la Vanessa dibujos animados, a nosotros igual, novelas no. Y también sábados y domingos todo película, pero no todos los sábados y domingos. Porque a veces está agotado la batería, ¿no? Estamos en la escuela y para la escuela se necesita más dinero para que compremos los útiles, ¿no? Y también para que comamos, yo, toda mi familia, tenía que seguir trabajando más y más. En la mina vieja la calidad era más o menos, ¿no? Y por eso me pagaban poco, me pagaban 20 bolivianos y en la mina que hay más minerales de buena calidad es 30 bolivianos. Por eso he ido a buscar otras minas para ganar más dinero. De encontrar un nuevo trabajo era un poco difícil porque en algunas minas que fui, o sea, estaban casi llenos. Y fui buscando mina por mina y en Rosario me dijo, pero vas a tener cuidado y si pasa algún accidente solo voy a pagar mitad. Me dijo, no, y con esa condición he entrado a esa mina. Es una mina grande y peligrosa. Y es por eso que a mi hermano no lo he llevado. Siempre piensa en el escorpión. Chivo Basilio. No, más son ganas, que hay otras chivatos.
¿Vas a ayudar a perforar en esta mañana, Basilio? Con eso vamos a reventar 10, 15, 20 dinamitas en el mismo tiempo. Vamos a volar. ¿Sabes a qué será el pisón? Oh, duro, duro tiene que ser. ¿El pistón? Sí. ¿Qué has hecho en la otra mina de donde estás viniendo? Sabes, en taladro. ¿Taladro? Sí. ¿Bajando piña? Aquí es diferente, aquí se usa el martillo neumático. Y dar chispe fuego a las dinamitas todavía no podrías. Necesitas más experiencia. Ajá. Aquí tiene mucha experiencia. ¿Cuántos años tienes vos ahora, chamo? Yo, 14. 14 años. ¿Qué tiempo ya que trabajas en la mina? 4 años. 4 años. ¿Desde qué? ¿Desde los 10 años? Sí. ¿No tienes familia? Mi mamá nomás. Un chico huérfano. Chico huérfano, así se trabaja uno, cuando no tiene familia. Sufrida es para los huérfanos, ¿no? Sí. Ah, sí. Y el Braulio es el jefe que manda un grupo de miners. Porque cuando entramos en grupo, siempre entro con él al lado, ¿no? Y él me dice, cuidado, el vagón está viniendo a Rinconate. O si no, él me pone a un lugar seguro para que no pase algún accidente. Celeste con blanco es arsénico, es tóxico, venenoso. Ah, yo tengo como experiencia de trabajo de mina como 20 años. Ah, sí, yo he enseñado a muchos jóvenes mineros también. Yo como un maestro minero, pues le iba a cuidar y enseñar en la mina de los peligros y otras circunstancias de la mina. Siempre uso esta mi lámpara de acetileno, porque con esta lámpara de acetileno puedo detectar los gases de monóxido de carbono. Cuando existe el gas, se apaga y yo me doy cuenta que ahí existe gas y puedo regresar afuera y así evitar muerte en la mina. La primera vez, o sea, siempre estaban viniendo vagones y estaba un poco asustado, ¿no? Pensaba, porque los vagones son sin frenos. Están los vagones ahí, lugares bajadas, que vienen así veloz.
y hay lugares angostos también y pensaba que me iban a chocar los vagones. Calor, ¿no? Más o menos ha debido subir unos 35 grados de temperatura y más adentro ha seguido subiendo, ¿no? Basilio, ven, vamos a ver la plata. De alta ley. ¿Cuál es plata? ¿Este blanquito? ¿Cuánta ley da? 120. Aquí es caliente, ¿no? 40. Sí, debe ser. ¿Cuántos tienes? 14. Ya quieres, chicas, también lo ve. Claro. Basilio, 45 metros. Tú tienes 4. Braulio me dijo que iba a trabajar en ese lugar porque en los otros lugares estaban más difíciles. Lo único malo es el sonido. El tubo grave suena, porque así cuando estamos trabajando así nos hace mal al oído, ¿no? A mí no me gusta que un niño trabaje. Por eso a veces personalmente recomiendo a los niños y a los adolescentes que trabajen, pero también que vayan a la escuela o que tengan una profesión que es más saludable. Una nueva mina, siempre el jefe nos lleva al tío a pedir protección en esa nueva mina. Y también eso es como seguridad. Me he sentido asustado, pero en ahí estuve con mi jefe, con Braulio. Pero si hubiera estado solo, no sería capaz de entrar al tío, ¿no? Por primera vez, no. Este es el tío más grande en esta mina y en este cerro rico. ¿Conoces la historia del cerro este? No. Minas. Rosario es una mina antigua, vieja, del siglo XVI. Habían explotado, dice la historia, como unos 46.000 toneladas métricas finas de plata. Y entonces en Potosí, dice, era la ciudad más rico, más poblado que Londres, París. O sea que este cerro era realmente rico en la colonia. Sí, sí. Se dice que en este cerro han muerto como 8 millones de mineros. ¿En toda esta montaña? Por eso también a este cerro hoy le conocen con el nombre de la montaña que come a hombres vivos.
La mayoría de las personas que han muerto aquí en el cerro enterraron al cementerio que está abajo en la ciudad, pero me parece un lugar triste porque a veces veo gente llorando. Y seguro que esas de esas personas que estaban llorando eran sus padres o sus maridos eran mineros. Como ahora ya no se trabaja con mi hermano, yo también casi ya no me gusta trabajar en la mina porque es muy peligroso, casi no me gusta entrar solito, casi a mí no me está ayudando fuera de la mina. Antes eran juntos, pero ahora con se ha ido en la otra mina, ahora estoy solo, me hace falta un poco, porque solo nos vemos la noche y a veces también en la mañana cuando va al colegio y ahí nos miramos. Tengo miedo que le pase algo al Basilio, que también no conoce bien la mina, puede perderse, puede ir donde hay gases. Es lo que me preocupa. En poco tiempo, me gusta mucho porque viene el carnaval. Como el Basilio ya no va a trabajar en la mina, va a tener vacaciones, nos vamos a ver yo, el Basilio, mi hermanita, mi mamá. Estoy muy feliz que el Basilio igual. ¡Medio! ¡Full! ¡Atienda! ¡Bien! ¿Está casado? Busquen su talla en cuanto lleguen, pues. Bien, jóvenes. Vamos a hacer cargo a las directivas para que cuiden sus cursos. Hay más de 20 chicos y menos mujeres, debe haber mujeres, por ejemplo, como unos 10, 12 mujeres. Me parece bien porque cuando voy a conocer poco a poco a esos son a mis compañeros, ya voy a jugar con ellos, ¿no? Pero con mujeres no puedo jugar.
se pegan, ¿no? Y se rascan. Feo. A veces también con tierra, con piedra se tira. Y por eso no me gusta. Las chicas casi los que pelean, ¿no? En ese sentido es que Dios nos devuelve nuestra dignidad. A cada uno nos ha dado una inteligencia que debemos hacerla uso. Entonces, respondan a esa pregunta. ¿Cómo vivirían ustedes dignamente? ¿Qué deben hacer? Seguir las enseñanzas de Dios haciendo lo mismo de aquí. Ya. Ya sé. Siendo yo mismo y creer en Dios. Y haciendo yo mismo y creer en Dios. ¿Alguien más ha respondido? Los mineros. Ahora estamos preparándonos para carnaval, o sea, cada grupo tiene que bailar su propio baile. Nosotros, mientras ellos que están haciendo, estamos ensayándonos, o sea, todos los niños del cerro, o todos que viven en las minas, o sus padres trabajan en las minas, toda esa gente estamos bailando. Nuestro grupo se llama Los Mineritos y estoy muy feliz porque con mi hermano tuve el primer año más bailar. Cada grupo tiene su líder, ¿no? Y el líder ya saca las formas y cómo trabajamos en las minas, de esas también sacamos los pasos. Después de terminar vamos a tirar con globos a las chicas porque no me gustan chicas. Mañana va a ser carnaval minero, ahí voy a bajar bailando con mis amiguitos y mi hermano. La ropa va a ser el casco, la lámpara, las botas, la mochila, el agua, la copita, luego la comida, la patanchana. Comida. Todo eso es, luego con todo eso vamos a bajar bailando hasta la ciudad. Aquí le, así. Los días de carnavales son, o sea, yo estoy feliz más que en todo el año, ¿no? Porque no se trabaja y también se celebra más con la familia. Estoy orgulloso por lo que voy a bailar por primera vez y mi mamá y mi hermana van a bajar a vernos cómo bailamos. Pero no solamente vamos a bajar así con banda, también con explosiones. Thank you.
estamos bailando, o sea, con herramientas que trabajamos siempre dentro de las minas. Y la gente siempre nos alaban, así mineritos sigan, para que nuestra Bolivia siga adelante, así, ¿no? Pero un poco más abajo creo que va a ser un poco más difícil. Cuando vimos al diablo, no tenía miedo a, porque la cara estaba diferente que el tío, ¿no? Un poquito, mi hermano. Me estaba diciendo, vámonos, no, ya, porque me está dando un poquito miedo de este diablo, ¿no? Después de bailar, nosotros con toda mi familia, mi mamá, mis hermanos, vamos a la iglesia a escuchar la misa y a rezar y hacerle dar una misa al Tatacachu. Es su día, es el día de él, del Tatacachu. Es el día en que baja, ¿de dónde es? Del templo cristiano, católico. Entonces vuelve ahí, para volver luego a la misa. Es como renovando fuerzas, ¿no? Como renovando fuerzas. Pero también está libre el tío de la mina. Y entonces puede hacer cosas que hagan sufrir al minero. Por eso no entra el minero, ¿no? Ese día. Nadie tiene que entrar a trabajar. Levantemos el corazón. Es un mundo en que para la primera vista es algo que no se entiende. Tú cuando eres sacerdote, tú no puedes decirle cuando viene, tú estás lejos de la fe, tú te vas a condenar. No puedes decirle eso. Tienes que amar a nuestra gente para comprender, para decirle, hay un Dios que es más fuerte incluso que el tío. Por los gobernantes de nuestro país, para que busquen siempre el bien de todo el pueblo, antes de subir a la mina, siempre compramos la coca, una bolsa de coca. Después vamos a una parte donde paran las volquetas, porque ahora que trabajo en la nueva mina, es necesario que tomen de la volqueta. Hasta una parte es así, cómodo.
pero después es incómodo porque la volqueta se mueve así y me he sentido un poco mal porque las personas estaban aplastándome, ¿no? Mi turno para que entre dentro de las minas es a las 2. O sea, mi jefe siempre sale a esperarme afuera para que entremos juntos. Lo llevé a Basilio, a lo más profundo de la mina Rosario, al final del túnel, a unos 1.200 metros de profundidad de la puerta de la mina y una vertical de unos 500 metros. Fuimos allá porque él tenía que tener una experiencia del trabajo duro, fuerte, que existe a la zona de perforación donde había mucho polvo. Que estaba perforando estaba lleno de humo y estaba mal para mí porque no tenía la máscara. Era feo, ¿no? Y no se veía nada de las personas casi. Braulio me llevó para que conozca los lugares más, pero eso no era para mí una buena idea. Estaba lleno de polvo y me ha hecho doler mi cabeza. Sí, era bien necesario para que valore el trabajo y respete a los mineros perforistas. Él tuvo un espíritu de alto coraje para quedarse ahí y trabajar y ayudando también a los maestros perforistas. Bueno, si este niño Basilio persigue en el trabajo o en el laboreo de la mina, yo creo que en unos pocos años puede llegar a ser perforista. Pero el minero no tiene un futuro porque tiene una vida corta, porque se muere muy rápido. Cuando ya tienes bastante silicosis o polvo en los pulmones, vives pocos años más y luego te mueres.
Si yo tendría un padre, no trabajaría más en las minas y estudiaría más que ahora. O sea, tampoco vendería minerales, tampoco estaríamos aquí en el cerro. Estaríamos en la ciudad. Pero si yo tendría un padre, ¿no? Esa es una suposición. Pero no lo tengo. Mi plan es trabajar en la mina durante 6 meses, mientras que ahora de los 6 meses ya voy a tener un poco más, ¿no? Y después vamos a bajarnos mi familia abajo a la ciudad y voy a buscar otro trabajo más fácil. Yo quiero seguir adelante, ¿no?, con mis estudios. Voy a estudiar más hasta que salga bachiller, después voy a estudiar para profesor. El profesor ya tiene su sueldo, ¿no?, mensual, y en eso no me sea, ya no voy a entrar dentro de la mina. Quería ser ingeniero de civil. Eso era mi sueño de mí, porque, pero no aquí en Potosí, sino aquí en otros países, como sería en La Paz o también Santa Cruz, Cochabamba, esas cosas. Aunque sabemos que vivimos pocos años, aunque sabemos que sacrificamos nuestra vida por la familia, a pesar de todo eso, los mineros somos orgullosos porque somos mineros. Mi sueño sería tener una familia con, o sea, un lugar muy lindo, ¿no? O sea, de aquí fuera de Bolivia, ¿no? Ir a conocer todas las ciudades. O sea, todo Europa más. Mi sueño siempre he querido ir a lugares que no conozco.